Hola, buenas noches, ¿cómo están? Perdonen la tardanza. ¿Qué tal su día? ¿Está lloviendo por donde ustedes? Buenas noches. Buenas noches, ya les comparto por acá mi pantalla también. Where did we stop yesterday? And before that we get started, any question right about the virtual platform? Antes de que comencemos, ¿verdad? Donde nos quedamos el día de ayer, ¿alguna pregunta con respecto a la plataforma virtual? No question. No questions. You sure? ¿Estamos seguros? In my case, yes. All right. So if you're sure, that's wonderful. Okay. Veamos. Okay. Regálenme un segundo que estoy atendiendo algo acá. Y ahorita les comparto mi plataforma virtual. Okay. Ok, veamos. En este caso vamos a continuar. Nos paramos en lo que es los adjetivos y las descripciones, ¿verdad? ¿Estoy en lo correcto? Sí, right? Yes, teacher. Okay. Muy bien. Entonces vamos a ver acá. Questions about the adjectives and everything that we were studying here. Preguntas acerca de estos adjetivos o lo que estuvimos estudiando acá. Preguntas, ¿no? Alguien dice que no puede entrar. ¿Han tenido problemas para entrar? Sí, teacher, por la lluvia. Ah, ok. Yo pensé que era algo más. Me hacen el favor, si en algún momento, esto me acaba de pasar hace unos minutos atrás, me hacen el favor si en algún momento yo no los logro escuchar, me escriben en el chat y me dicen, teacher, sí le estamos hablando, pero no le escuchamos, porque no sé qué es lo que pasa, no sé si es la lluvia, no sé si es el equipo o el meeting de Zoom que me dejó, pues en este caso, como quien dice, mudos a todos, ¿verdad? A pesar de que tenían los micrófonos abiertos. Entonces, algo pasó, ¿verdad? Ah, ok. Alguien me dice que la energía eléctrica también les está fallando. Por algún motivo, sea lo que sea que pase, pues aquí vamos a nosotros a ver qué hacemos. Ok. Any question about the describing the people, the adjectives? Any questions so far about this before that we go? On deep, on the class. No questions? No? No questions. Awesome. So here, and this is what you have in the virtual platform. These are some power words it says about descriptions. You already know about descriptions. I'm going to repeat it for you. You might repeat it after me if you want to. You might keep your microphone off or on. It's up to you. So he's really tall. He's really tall. He's short. He's short. She's a little heavy. She is a little heavy. She is really friendly, or she's really friendly. They're good looking. They're good looking. She's very pretty. She's very pretty. He's handsome. He's handsome. She is thin. She is thin. Okay. Okay, Briseida. Gracias por avisar. He's quiet. He's quiet. She's talkative. She's talkative. She's serious. She's serious. He's funny. He's funny. She's shy. Any questions so far about this? ¿Preguntas acerca de esto? Solo, he's quiet es que es tranquilo o es callado, no sé. Callado. Callado.
sí, una persona callada, ¿verdad? Una persona callada. Ok, ¿alguien más? She's shy, sería como tímida. Sí, tímido. Tímido o tímida, ¿verdad? Ahí depende. Sí. Okay, so let's see. In the descriptions, I wanted to let you know that we have three types of descriptions. Nosotros tenemos tres tipos de descripciones. And we are going to have three types that is going to be the physical appearance, the emotional, and the way that the person is dressing. For the emotional, we are going to be using most likely verb be, right? Verb be. For the physical appearance, to some of them, not to all of them, we are going to use the verb have or has. And for the way that the people is dressing, we are going to be using the present progressive or the present continuous. Why did I say that in the physical appearance it's going to be just only some of them? Because in the physical appearance, there are things that we cannot change, right? There are some things that we are not able to change it. They are going to stay the same forever and ever, right? So in the emotions and feelings and emotions, right, that is most likely the same, you are going to be using the verb be, right? There is something that we gotta remember about the verb have, that is the verbo tener, right? The verb have has two ways to be used. It has the have plus the has. The have we are going to be using with the personal pronoun I, you, they, and we. And the other form that is going to be has, we are going to be using it with he, she, and it. ¿Qué dije en todo esto? Pues en las descripciones de las personas vamos a tener tres tipos. La física, la emocional y la forma en la que la persona está vestida. Para la emocional, que serían sentimientos y emociones, nosotros vamos a utilizar el verbo be directamente. Para la física, nosotros vamos a utilizar lo que es el verbo have or has, que es al final el verbo tener, ¿verdad? Que posee algo. En la física les puse entre paréntesis que es, son porque son algunas. Hay cosas de nuestra apariencia física que no las vamos a poder cambiar nunca, ¿verdad? Se van a quedar iguales por siempre. Como por ejemplo lo que es la altura de la persona. Una persona que es alta al siguiente día pues no va a ser chaparrita, ¿verdad? O pequeñito. Entonces eso es algo que no se puede cambiar. Sigue siendo igual hasta por el resto de su vida, ¿verdad? Y en la cuestión de cómo se viste la persona o cómo está vestida, pues vamos a utilizar el presente progresivo o el presente continuo, que era lo que nosotros estábamos viendo ayer, ¿verdad? Que tomamos de ejemplo acá a Ricardo. En lo que es el verbo have or has, ustedes van a tener dos estructuras, como lo pueden ver acá, have y has. Have lo van a utilizar para los pronombres I, you, we, and they, y has para los pronombres he, she, and it. Como en el verbo be, no son transferibles, no se pueden utilizar, usted no puede decir I has, ni puede decir he have, ¿verdad? Siempre van a ser utilizados solo con ellos, son exclusivos, ¿verdad? Hay una gran exclusividad en este caso. Ahora bien, vamos a ver acá, ¿verdad? Tengo estos ejemplos. She's angry, right? Which is an emotion, definitely. Or a feeling in the moment. She is tall. It's something that she won't be able to change, right? She's going to be tall today and tomorrow and forever. She has curly hair. This one can be changed. If she goes to the salon, she can straighten her hair, right? And she's wearing a green suit. It's what she's wearing at the moment, right? Just an hypothetical situation. ¿Qué pasa acá? Nosotros tenemos cuatro ejemplos. Tenemos ella está enojada, que es claramente una emoción, ¿verdad? Ella es alta, pues es algo que ella no va a poder cambiar. Va a ser alta hoy, mañana y por siempre, ¿verdad? Pero acá tenemos she has curly hair. Ella tiene cabello rizado. El cabello rizado sí se lo puede cambiar. Si va a un salón, se lo puede alisar, ¿verdad? Aunque al siguiente día va a seguir siendo de nuevo, ¿verdad? Lo que es rizo.
y ella lleva puesto, en ese caso, un traje verde, ¿verdad? Entonces, estos serían los ejemplos y para que ustedes conozcan cómo pues se pueden hacer las descripciones que hay de tres tipos y qué es lo que van a utilizar. Any questions so far about this? ¿Alguna pregunta acerca de esto? Any comment as well, or if you have any comment, si tienen algún comentario. Any comment? ¿No? ¿Todo bien? No. ¿Puede hacer para arriba para ver las que se van a utilizar con have, porfa? Sí. ¿Así? Sí, sí, permítame ahorita. Bueno. ¿Alguna duda, comentario? Yo, teacher, solo para terminar de comprender. Entonces, digamos que para una emoción que puede ser, puede cambiar de un rato para, de un momento a otro, sí se va a utilizar el verbo to be. Por ejemplo, I am, ¿verdad? Yo soy, o tú eres, ¿verdad? Y para cosas físicas, como por ejemplo, lo que usted decía de la altura, si es alto o bajito, es have o has. Oh. ¿Sí? Sí. En el caso, ¿verdad? La otra, de la otra forma, ahí sí me le dio vuelta las cosas. Si es una altura, en este caso, si es la altura, algo que no va a cambiar, ¿verdad? Algo que no cambia nunca, usted va a utilizar el verbo be. También para cambios que necesitan un proceso. Como por ejemplo, ¿cuáles? Una persona chubby, si quiere ser delgado, necesita seguir un proceso, ¿verdad? Entonces, eso no va a cambiar pues de un día para otro. Todo aquello que sea un cambio, el que necesite un proceso y cambios que no se pueden dar de un día para otro o cosas que no van a cambiar nunca, siempre van a ir con el verbo be. Por decirlo así, una verdad en general. El que es alto, y pues los que somos chaparritos, ¿verdad? Y no tenemos vuelta de hoja. Entonces, las verdades en general no se pueden cambiar, y esas van con el verbo be. Sin embargo, en el verbo have y has, son cosas que sí podemos cambiar. Si mi cabello es liso, ¿verdad? En este caso, si yo tengo cabello liso, yo lo puedo cambiar. Me pongo unos rulos y ya soy colocha, ¿verdad? Entonces, eso es algo que me va a cambiar. Que probablemente es el momento que yo ya me duche, se van a caer, ¿verdad? Si no es un permanente, ya voy a tener de nuevo mi cabello liso, pero es una cosa que puede estar en constante cambio. El cabello se corta, crece, ¿verdad? Usted lo corta, crece. El bigote, usted lo corta, le vuelve a crecer. La barba le vuelve a crecer y así sucesivamente. Cosas que generan cambios y que dentro de un tiempo van a volver a ser igual, es con el verbo have o has, dependiendo de lo que usted esté hablando. Okay, me podría hacer el favor, bueno, a título personal, ¿verdad? Pero podría ser que le sirvan a los demás compañeros de ponernos un par de ejemplos de cada estructura de las oraciones, por favor. ¿Cómo la fórmula o no sé si cómo si se estructuraría? ¿Cómo se estructuraría la oración en el caso de algo que cambia y algo que no va a cambiar? O creo que estoy confundida. ¿Me pide la fórmula o como este ejemplo? En sí, el caso de ella. Eso, ¿no? Ok. Veamos con alguien, ¿verdad? Shobby. Vamos a poner un he. He is friendly, por ejemplo. Él es amistoso. He's friendly. Es una descripción de cómo es él a nivel de personalidad, ¿verdad? Es una personalidad de él. Ahora bien, vamos a describir su apariencia física. He is chubby, ¿verdad? En este caso, él es cortito, ¿verdad? Chubby, él es cortito. Esto no lo va a cambiar él, por lo menos no ahorita, ¿verdad? If he wants to be thin, o por lo menos slim, ¿verdad? Slim. Si quiere ser él slim, he needs to go to the gym and he might take around a few months.
si él quisiera ser slim, ¿verdad? Tendría que ir al gimnasio, tendría que hacer dieta y le va a tomar bastante tiempo, ¿verdad? Unos par de meses ahí para ponerse él tal cual quiere estar o ella, ¿verdad? Ahora bien, he has beard. Él tiene barba, ¿ok? Esto le puede cambiar porque si mañana él se levanta y se rasura, ya no la va a tener más, ¿verdad? Y acá lo que está llevando, he is wearing a black pants. Okay. Ah, no, aquí ya me quito. He's wearing black pants. Él lleva puesto pantalones negros, ¿verdad? Entonces aquí es lo que él ya, a cuestión de qué está la ropa que lleva, ¿verdad? Ropa que está llevando puesta. No sé si era así. O... Sí, teacher, gracias, muy amable. Okay. Sí, hoy sí, bueno. Ya. Gracias. Hoy sí, ok, bueno, me alegra, qué bueno. ¿Alguien más? ¿Duda? ¿Pregunta? ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? No. Okay, so we are going to have just a little exercise. Vamos a tener un pequeño ejercicio. This one, right? It says look and write. Que veamos y que escribamos, dice acá, ¿verdad? Okay. In this case, we have here a girl and a boy, right? A man. And we have three different things, right? A bird, a blonde hair, curvy hair, right? She ponytail, glasses, wavy hair, and a straight hair. I would like you that you can take one of them and that you can describe them, right? Please add at least one of the from emotions, even though we don't know anything about their emotions, and as well what they might be wearing. ¿Qué vamos a hacer? Acá tenemos pues tres cosas. Nos dice que tiene barba, que tiene cabello rubio, que es colochito. Acá nos dice que pues tiene una coleta, que lleva glasses, que tiene wavy hair y straight hair. Vamos a describirlos. ¿Puede tomar de los que están ahí o no, verdad? Me interesa que me produzcan oraciones afirmativas, por el momento no negativas, de lo que tengan o de lo que no tengan. Invéntenle emociones, invéntenle también qué llevan puesto, ¿verdad? Entonces, solamente es uno, ya sea la chica o el caballero, ¿verdad? Que tenemos ahí. Entonces, invéntenle las emociones, qué es lo que tienen, pueden tomar de los que tienen ahí o de los que ya conocemos. Les doy 5 minutos para hacerlo y pues posteriormente voy a pasar a escuchar a alguno de ustedes. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Ok, 5 minutes from now on, try to do it and let me know when you are ready. Traten de hacerlo y me dejan saber cuando estén listos. Cualquier cosa, aquí estoy. Teacher, entonces inventemos uno nosotros, pero con los objetivos que salen ahí. Pueden utilizar lo que tienen ustedes ahí, ¿verdad? Solamente les da una descripción, que si tiene lentes, que si tiene coleta. Lo que yo deseo es que ustedes me lo describan, cómo lo ven, ¿verdad? Si usted me quiere decir que tiene cabello negro, está bien, ¿verdad? Porque la imagen es totalmente en blanco. Entonces, si usted me quiere decir que tiene cabello negro, está bien. Yo lo que deseo escuchar es cómo ustedes me lo van a producir, cómo me lo van a describir. Básicamente, les pido un ejemplo así, ¿verdad? Que ustedes me digan, uno, cómo es de emoción, cómo se vería en apariencia física, algo que tenga que sí pueda cambiar y algo que lleve puesto, ¿verdad? Prácticamente es esto lo que yo quiero. Viendo esas imágenes, ¿verdad? Pueden tomar a la chica o al señor, ¿verdad? En este caso, a la jovencita o al señor. Les voy a pasar acá el ejemplo. Veamos. ¿Verdad? Entonces, quiero algo así como estas oraciones que yo tengo acá, pero basado en uno de esos dos personajes, ¿verdad?
Ustedes pueden inventar ahí. La cuestión acá es que me utilicen un adjetivo, ¿verdad? Y que ustedes me lo produzcan. No necesariamente tiene que ser accurate a la imagen. No tiene que ser directamente de la imagen. Sino que ustedes imaginen algo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se está muy bien? Ok. Sí, gracias. Okay. Ustedes me dejan saber si están listos o seguimos trabajando. Creo estar listo. ¿Está listo? Sí. Ok, Ricardo, compártenos. Hice tres ejemplos de él, por ejemplo. En el caso puse, he is nervous. Uh-huh. He has short hair. Okay. And he is thin. Okay. Thank you. Very good job. Buen trabajo. ¿Alguien más? Thank you. You're welcome. Yo. Dígame. Okay. En mi caso es ella. Okay, ella. Veamos. She is cheerful. Okay. She has red hair. Okay. She's skinny. Mm-hmm. She is wearing a chain. Okay, thank you very much. Good job. Buen trabajo. ¿Alguien más? Thank you. You're welcome. Sure, teacher. Dígame. And he is friendly. Okay. He has black eye. Okay. And he has a beard. He has a beard. Okay. Okay. That's it? ¿Solamente eso? Yes, teacher. Okay, thank you. Buen trabajo. Good job. ¿Alguien más? Me, teacher. Go ahead, Noelia. He has mustache. Okay. He has short. Okay. He has hungry. She is small. She is cute. She's happy. Okay. She's ponytail. Okay. Okay, and she is ponytail. In this case, we are going to use she has a ponytail, right? She has a ponytail. Ella tiene una coleta, ¿verdad? Anda puesta una coleta, ¿verdad? She has a ponytail. She has a ponytail. Okay. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Nadie más?
Okay. If there's no one else, so let's go ahead and continue then. Is there any question so far about descriptions? Preguntas acerca de las descripciones. Preguntas acerca de las descriptions? No questions? All right. No question. Okay. If there are no questions, so we are going to continue after this, and we are going to go on the session number 4, that is the present continuous, something that we were studying a little bit yesterday, right? Gracias, gracias por confirmar a los que me dijeron, sí, verdad, probablemente, y también en otro chat, les agradezco mucho. So here we have something about clothes, right? Tenemos algo un poquito acerca de la ropa. I'm going to repeat the words for you. And please repeat after me, even though you have your microphone off. Pueden repetir después de mí, aunque tengan lo que es su micrófono apagado, ¿verdad? We are going to have shirt, tie, belt, jacket, pants, suit, coat, shoes, raincoat, dress, high heels, skirt, scarf, blouse, hat, gloves, books, jeans, sweater, t-shirt, cap, shorts, socks, sneakers, pajamas, swimsuits. Questions about this. Preguntas acerca de esto. Most likely pronunciation, right? If you have pronunciation. ¿Cómo se pronuncia? High heel, no sé cómo, zapatos altos, me parece que son, ¿verdad? Sí, son los tacones, ¿verdad? Estos son high heels. High heels. Ok, gracias. Yes. You're welcome. Tacones en general, ¿verdad? Para nosotros las señoritas, en el caso, pues, hay mucho tipo de tacón, ¿verdad? Están los estiletos, los delicaditos, etcétera, etcétera. Entonces ellos tienen su nombre, pero el tacón en general, ¿verdad? Todo zapato alto es el high heel. ¿Alguna otra pregunta? Teacher. Diga. Y para decir, como centro, de ese que utilizamos sin mangas, ¿cómo se dice? Ese es un tank top. Tank top. Yes, tank top. Así se llaman, tank tops. Este viene de la palabra broncearse, tank top. ¿Verdad? Que son los centritos, tank tops. Tank top. Esa es la palabra, viene de la palabra broncearse. You probably only in USA they call these ones sneakers. A los tenis, solamente en Estados Unidos les dicen sneakers. En el Reino Unido les dicen runners. Y en Australia les dicen trousers. Así que, para que ustedes sepan, ¿verdad? En el Reino Unido son runners y acá en, pues, en Estados Unidos, en USA, pues son sneakers. Just for you to know. Para que ustedes lo sepan, ¿verdad? Okay. Any other questions so far? ¿Alguna otra pregunta acerca de esto? Teacher. Como el chocolate. La pronunciación del traje de baño, por favor.
Oh, el traje de baño es swimsuits. 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 Gracias. Ajá, como el chocolate sneaker. Ajá, sí. Hay un chocolate que así se llama, ¿verdad? Sneakers. Los sneakers. Snackers. Creo que ese es un snacker. Snacker, right? Déjenme ver cómo se ve ese chocolate. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más? Sí, solo en el caso siempre de los zapatos deportivos en Australia, dijo, ¿cómo se les llama? Esos se dicen trousers. Trousers, sí. Sí. Bueno, Australia es prácticamente una colonia inglesa, pero también tiene sus propios vocablos. Entonces, hay cosas que varían en los anglohablantes, ¿verdad? En los países anglohablantes. Entonces, en el caso de los australianos, les varía mucho el acento. Es un acento bien, bien diferente, incluso diferente a lo que son los ingleses, ¿verdad? Junto con los americanos. Entonces, es un acento bastante diferente. Les invito a que, si ustedes pueden, hagan un search, ¿verdad? De cosas que son diferentes en diferentes países que son anglohablantes, ¿verdad? Que hablan inglés, pero tienen sus diferencias, ¿verdad? Tienen un poquito de diferencias. Ok. ¿Alguien más? ¿Duda? ¿Pregunta? Ah, el chocolate es sneaker. Y esos son sneakers. Y este es sneaker. ¿Verdad? Parece, suenan casi igual. Es sneaker. Yes. Ok. Vamos a ver. ¿Ninguna otra pregunta? ¿Estamos bien hasta ahí con la ropa? Teacher. Diga. El nombre del traje de baño aplica también cuando es brasier y shortcito. Ah, no, sí, es el brasier y es el... pieza separada. La tanga. ¿No? El de dos piezas, ¿verdad? Las dos piezas, no. Ese es bikini. Bikini. Es un bikini, yes, ese es un bikini. Pero el bikini, ¿verdad? Nosotros le llamamos, bueno, para serles honesta, ¿verdad? Nosotros en la ropa le llamamos tanga a la cuestión de que es un calzoncito bastante estrecho de la parte de atrás, ¿verdad? Es un calzoncito bastante estrecho de la parte de atrás, pero en realidad la tanga es el thong, ¿verdad? Y el thong es el hilo. Literalmente, ¿verdad? Nosotros le llamamos hilo. Esa es la tanga en literal, ¿verdad? Entonces, los otros, pues tienen sus diferentes nombres, ¿verdad? Tienen sus diferentes nombres en la cuestión de la ropa íntima que también se aplica a los trajes de baño. Entonces, un traje de baño, en cuestión del que nosotros decimos bikini, el bikini es tanto el bra más lo que es lo similar que nosotros nos ponemos a lo que son los bloomers, ¿verdad? Los calzoncitos. Ya si en este caso es literalmente la tanga, que nosotros le decimos tanga, que es solamente el otro, también se aplica para bikini, pero la tanga para ellos es el thong, que sería en este caso un hilo, ¿verdad? Que nosotros le llamamos hilo, y que también hay trajes de baño así, ¿verdad? Muchas personas lo utilizan. Entonces es para que ustedes lo sepan, son bastantes cosas diferentes, pero en general la cuestión de dos piezas es un bikini, ¿verdad? La cuestión de dos piezas es el bikini, y también en el caso de los swimsuit, para referirse a ellos ya en un español de España, es un enterizo, ¿verdad? Es un bañador enterizo. Ellos le llaman bañadores enterizos. Y a los otros sí, literalmente, pues ya le dicen un bikini, ¿verdad? Entonces, para que ustedes sepan la diferencia. Pero si es bikini, aplica a lo que nosotros le llamamos la tanga y el calzoncito y el bra, o simple y sencillamente la camisita, y ya pues lo demás es el enterizo, es el swimsuit, ¿verdad? No sé si por ahí le aclaro la duda, Noelia, o la dejé más. No, teacher, gracias. Okay, you're welcome.
Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Comentario? ¿No? ¿Estamos bien? Ok. Let's go back to this. Vamos a regresar a esto. And we are going to have some colors here. I know that some of you might know the colors, right? This is taught in the high school and so on. But please repeat after me. This one is red, 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 pink, 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 orange, 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 yellow, 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 light green, 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 dark green, light blue, 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 dark blue, purple, 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 white, white, dark gray, brown, 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 light gray, beige, 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 dark brown, gray, gray, light brown, and black, black. Right. So questions about the colors. Preguntas acerca de los colores. No questions. Everything is good. ¿Cómo se puede diferenciar, teacher, el color blanco de la palabra escribir? Algo así. Me parece que son casi se escriben diferentes, pero se escuchan casi igual. Por ejemplo. Dígame. Continúe. No eso, como la pronunciación quizás de las dos palabras, porque escribir creo que se escribe guay, no sé qué, algo así, ¿verdad? Pero casi se escuchan igual. Bueno, sí, en el caso de la pregunta, ¿verdad? Si fuera la pregunta, en este caso, este es why, y este es white. Tiene un sonido un poquito más detenido, que es una T, ¿verdad? Es un sonido de T y es white. Y el otro es why. Muchos hacen diga. Me refiero a la palabra escribir. Ah, el verbo. Escribir y el color blanco. Ya entendí, gracias. Vale, fíjense que en este caso es right, y el otro es white. Este es right. Entonces esto suena más como right, de estar en lo correcto, que en lugar de sonar como blanco. Y el otro es white. Si ustedes lo escuchan detenidamente, en el caso del blanco, la H es muda, ¿verdad? Es white. Y en el caso de escribir, la R, que es art, se escucha right. Oh. Right. Ok. Sí. Gracias. Diga. De Y. ¿Cuál Y? En el de Y. El del alfabeto, ajá. Y. Ah, la Y de Y y la WH question Y, esas sí son alike, right? Son homófonos. Esas son homófonas, ¿verdad? En este caso, esas son iguales, la Y y el Y. En el caso de las WH questions, muchas personas hacen una diferencia como con un pequeño acento sureño, que es white, ¿verdad? White. Up to you if you want to do it like this. Depende de ustedes si ustedes lo desean hacer así. Por lo general, en la mayoría de libros nos dice white. Algunos otros utilizan el white. Pueden utilizar what, where. Mucha gente, en el caso de la WH, ellos hacen la J, ¿verdad? Como una pequeña distinción en un pequeño acento sureño. Es un poco pequeñito acento sureño y puede que lo escuchen así, pero la WH question Y y la Y del alfabeto es Y.
así son, ¿verdad? Las dos son alike. Ellas son alike. Es igual que el verbo leer, read, read, y red. El verbo leer en su pasado es red. Y el color rojo también es red. Entonces, hay palabras que son homófonas, ¿verdad? Homófonas, que suenan igual, pero se escriben diferente. Ahí sí, si ustedes quieren decir why, where, what, and so on, es totalmente aceptable, ¿verdad? Eso es una cuestión totalmente aceptable porque es un pequeño acento de por allá de algunos estados y pues si usted quiere decir why también, ¿verdad? Como yo se lo estoy enseñando. Entonces ahí, up to you, if you want to do the difference. Es, y ustedes si quieren hacer la diferencia. No sé si ya aclaró sus dudas. Sí. Sí. Gracias. Ok. You're welcome. You're welcome. Any other question? ¿Alguna otra pregunta? No questions. ¿Estamos bien? No, pues. Ok. If there are no questions, questions about the colors. Preguntas acerca de los colores. No? All right, if there is no question, I'm going to ask you a question. What is your favorite color, guys? ¿Cuál es su color favorito? You might need to answer, my favorite color is, or my favorite colors are. Tell me, I want to hear some of you. What are your favorite colors? My favorite color is black. It's black, okay, thank you very much. Someone else? ¿Alguien más? My favorite color is blue. It's blue. Good job. I love blue too. Okay. Who else? My favorite color is brown. Brown. Okay. That's wonderful. Someone else? Favorite color is black. Black too. Okay. Someone else? ¿Alguien más? My favorite color. Go ahead. My favorite color is black. It's black too. Okay. My favorite color is gray. Gray? Okay. And blue. And blue. Your favorite colors are, right? My favorite colors are. That will be the correct one. Okay? Good job, Noelia. Okay. Son dos colores o más, se utiliza el are. Sí, siempre. Recuerden algo. Siempre que ustedes tengan más de dos cosas, que sean de lo mismo o diferente, como son los colores, ¿verdad? En el caso de los favoritismos, si usted tiene dos o más cosas que son sus favoritas, siempre, todo lo que esté en plural, de dos en adelante, a plural. A plural, a plural, ¿verdad? A plural. Igual que el noun, si ustedes se fijan acá, tenemos la S, ¿verdad? Recordamos que todos los noun plurales son con S. Entonces, toditito lo que usted tenga en plural, usted tiene que agregarle la S a su noun y utilizar el verbo be en plural, si en el caso va a ser con be. Thank you, teacher. You're welcome. Entonces sería, my favorite colors are. Yes. Black and red, digamos. And red. Okay, my favorite colors are black and red. Okay, so ahí tenemos eso, ¿verdad? Y si usted quiere decir que solo uno tiene, pues my favorite color is blue, ¿verdad? Y hasta ahí lo dejamos. Okay, ¿alguien más? ¿Duda, pregunta? My favorite color is light blue. Your favorite color is light blue. Okay, thank you. Thank you. My favorite colors are black and red. Black and red. Good job. Okay. Let's remember the pronunciation is favorite. 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 Esa es la correcta pronunciación, ¿verdad? Favorite. Favorite. Mm-hmm. Favorite. Yes. Good job. Favorite. Yes. Okay. Someone else? ¿Alguien más? ¿Nadie más? My favorite color is purple. Okay. Good job. Excellent. Purple. My favorite color is blue. Your favorite color is blue. Okay. Is there someone else that who would like to participate? ¿Alguien más a quien le gustaría participar? Oh, we are good. All right. So my favorite color is dark blue. My favorite color is dark blue. Thank you. Thank you, Donai. Good job.
thank you so much for everyone who participated. Please remember that, right? Plurals with plurals, singulars with singulars. So let's see, I would like to have two volunteers, one for Pat and the other one for Yuli, who would like to do it. Okay, thank you, Helen. Who else? Okay, thank you, Karen. Go ahead. Helen, you're going to be Pat and Karen is going to be Julie. The microphones are yours. Okay, teacher. Great. Ur eretus are three are dry. Where is my new blues? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? Quizás. No, it is not mine. Wait, it is mine. This is dear. Oh no, all our clothes are light blue. Here's the problem. It these new blue jeans. Whose jeans are they? Oh, they are mine. Sorry. Buen trabajo, muchas gracias por participar. Good job, thank you. So let's see, right? This one is cloth, right? This one is dry. This one is blouse. And here, light blue blouse, wait a minute, wait, right? This one is wait, it is mine. It's a disaster, right? And a new blue jeans, whose jeans are they, right? They are mine, sorry. This one, it will be the correct pronunciation of the words that I was able to hear. Any question about the vocabulary? Preguntas acerca del vocabulario. ¿Preguntas acerca del vocabulario? De mi parte, no, teacher, solo las pronunciaciones que usted ya hizo. Gracias. Ok. Bueno, ¿alguien más? ¿Nadie más? ¿No? ¿Y podría repetir la palabra que dice disaster? Se escribe disaster. Ok. It's a disaster. Disaster. Gracias. You're welcome. Okay, play with your emotions, right? Jueguen con sus emociones. Yo les escucho y donde ven un exclamation mark, ¿verdad? Donde ven un signo de exclamación, yo no les oigo la exclamación. Donde pues les oigo la pregunta, no les escucho la pregunta. What color is it? What color is it? En las WH questions siempre van a tener una mayor fuerza de voz en lo que es en la WH, what color is it, right? Is it yours? Y en el caso de las yes no questions, va a ser al final de la palabra, is it yours, pero que se escuche que es una pregunta, ¿verdad? Como cuando ustedes hacen una pregunta en español, y mire, disculpe, ¿a dónde queda tal cosa? Le dicen así, ¿verdad? Incluso se le oye tal cosa. And so on. Es lo mismo que en inglés. Si no, no se les va a escuchar natural, amigos. Entonces, jueguen con sus emociones acá. Si alguien le dice que hay un exclamation mark, pues hay que hacer el exclamation mark. Great, our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here is a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Wait. It's mine. It's a disaster. Eso, ¿verdad? Que ustedes lo hacen así. Tenemos que hacerlo así.
pues yo sé que no nos ha pasado, ¿verdad? No nos está pasando a nosotros como les ha pasado acá a las del diálogo, pero sí tenemos que hacerlo, ¿verdad? Les doy esa recomendación porque si no hay emociones, no va a haber naturalidad, ¿verdad? Los humanos somos emociones y eso es lo más natural del mundo, sentir una emoción cuando usted está conversando con alguien. So, let's see, letters S and Sh, right? Tenemos estas letras que es la S y la Sh, ¿verdad? En el caso de lo que es la S, recordemos que es una letra Sh, suit, suit, sock, socks, scarf, scarf, scarf. Y la otra es un Sh, shirt, short, shoes, ¿verdad? Entonces tenemos esas dos diferentes, la S y la SH, que una es Sh, y el otro, ¿verdad? Casi son lo mismo, solamente que el sonido se produce con el aire y pues el otro ya lleva algo más involucrado. La S es más aire, ¿verdad? Y el otro, se cierra un poco más la boca, ¿verdad? Suit, socks, scarf, shirt, shorts, shoes, ¿verdad? Preguntas acerca de esto. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? ¿No? ¿Todo bien? ¿Hasta acá? Ok. So let's remember that for good pronunciations. And this is what we have here, possessives, right? We got possessive adjectives and possessive pronouns, right? The possessive adjectives, they go basically two things, right? And the possessive pronouns, most likely they go to one person. Acá nosotros tenemos pronombres, bueno, lo que son posesivos y pronombres, pronombres posesivos, perdón, y posesivos adjetivos. En el caso de los posesivos adjetivos, estos van seguidos inmediatamente de un noun. De un noun, ¿verdad? Deben ir seguidos de un noun. Y lo que son los pronouns, definitivamente, pues ellos no van seguidos de ningún noun, sino que se mantienen por ellos solos, ¿verdad? Veamos algo acá. Here I have something that says possessive pronouns in English, adjective and the noun, that are the ones that you have in the table. For example, this one, my is me, right? Your is tu, su, o vuestro. Our is nuestro. Their, su de ellos. His, su de él. Her, su de ella. It's, su de objetos, right? Then we got mine. This one is not my. This is mine, right? Mine. Esto es mío, ¿verdad? Significa mío. El siguiente que tenemos es yours. Yours. Ya no va a ser más your, sino que es yours. Con una S al final, yours, tuyo, suyo o vuestro, right? So, en este caso, tenemos ours, 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 nuestro, theirs, 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 su de ellos también, ¿verdad? En este caso, his, 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 que en este caso es su de él, and hers, 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 su de ella. Con los nouns o los pronouns, en este caso, el it's no está contemplado, ¿verdad? Para los objetos. El it's no está contemplado para los objetos. Entonces queda pues como que ahí solito, ¿verdad? Pero solamente es con los possessive nouns o pronouns que nosotros lo conocemos. We got some examples here. I love my wife, right? Amo a mi mujer o amo a mi esposa. The book is mine. El libro es mío. Right. So if you are able to see here, we got a little bit of difference, right? We got the subject plus who owns the subject, right? And here we have something, right, that we are describing who do we love with, right? Así que díganme en el chat. Sí, va a depender de qué usted esté hablando, Karen. Porque acá nosotros tenemos solo este, bueno, el libro en general es un noun nada más, pues,
singular. Si nosotros tuviéramos books, por ejemplo, tendríamos que cambiar el verbo be, ¿verdad? Eso es algo que ustedes tienen que recordar. Lo que yo les decía, la concordancia entre su sujeto y su verbo. Si su sujeto es singular, su verbo be va a ser singular. En el caso del be, si su sujeto es en este caso plural, su verbo be tiene que ser plural. Veamos un ejemplo acá, ¿verdad? Y luego continuamos. Vamos a poner en el parking lot un poquito eso y vamos a aclarar esta duda. Bueno, hay dos, tres cositas que tenemos que recordar, ¿verdad? Voy a borrar esto porque irme hacia abajo mucho. Hay un par de cositas that we gotta remember. There are things that we gotta remember. What are? They are subjects, right? Subjects y verbs, right? Verbs. The subjects in this case are persons. We got nouns. And we got animals, etc., right? Y pues tenemos varios, que esa es la verdad. ¿Por qué les hago esta distinción? Porque tenemos personas, sujetos, ¿verdad? Nombres y animales. Como les comentaba, persons can be used, right? En la controversia que teníamos, puede ser utilizado si usted lo desea o no. Ahí depende de nosotros, por regla en general, ¿verdad? Persons, no muchas personas se lo van a aceptar o muchos maestros lo van a aceptar. En el caso de los verbos, nosotros tenemos dos cosas. Tenemos el verbo be, que es el verbo de los estados. Y pues tenemos otra cosita más que se llaman action verbs. Action verbs, ¿verdad? En el caso del verbo be, este es para cuando nosotros estamos utilizando nombres, por lo general. Aquí hay, estos son, esto es, etc. Y es aquí donde nos juega a nosotros qué clase de noun tenemos. En la oración dice que es the book is, ¿verdad? Pero esto es solamente un libro. Si yo tuviera más libros, the books are, ¿verdad? Y ahí es donde cambia. Entonces tenemos que fijarnos en nuestros nouns, ¿verdad? En nuestros nouns. Básicamente, esto es un nombre y el nombre de ellos son los libros. ¿Qué clase de libros? No sabemos. Entonces, si su nombre es, en este caso, plural, el verbo be debe de ser a plural. Y el pronombre objeto, ¿verdad? El posesivo, el pronombre posesivo no va a cambiar. Porque en realidad el pronombre posesivo lo único que está haciendo es destacando la posesión. ¿De quién es? ¿Verdad? O sea, ¿de quién son estos libros? ¿De quién son? Son míos, ¿verdad? The books are mine. Entonces, ¿a quién le pertenece el objeto? No estamos describiendo a la persona, estamos describiendo los objetos. ¿De quién son posesión? Si hubiera algo diferente, pues en este caso pueden haber verbos de acción. Los verbos de acción son totalmente diferentes, como lo sería el verbo wear, ¿verdad? She wears a suit every day. Esto ya es un verbo de acción, ¿verdad? ¿Cuántos trajes lleva puestos? Ella solo puede llevar un traje puesto. Pero si yo quisiera hablar de los lentes de sol, she wears sunglasses often, ¿verdad? Ella lleva lentes de sol regularmente. Y si ustedes se fijan acá, los glasses ya no tiene lo que es el artículo. ¿Por qué? Porque los glasses son para ambos ojos, son plurales. Entonces acá lo que le va a depender es qué estructura usted esté utilizando. No necesariamente todo el tiempo van a ir seguidos. Oh my God, just time.
no todo el tiempo van a ir seguidos, ¿verdad? De un is. Ahí depende qué es lo que usted tenga, ¿verdad? Si son objetos, si son nouns, ahí usted tiene que ver, ¿está hablando de un plural o de un singular? Lo vamos a seguir el día jueves, puesto que mañana nosotros vamos a tener, vamos a ver el midterm. Si terminamos el midterm con tiempo anticipado, pues vamos a seguir con la clase. Ya son pasadas las 10 de la noche, perdónenme, la verdad. No sé si hay alguna duda, pregunta o algún comentario. ¿Sí? ¿No? No, teacher, thank you. You are welcome. Perdónenme, les tomé más tiempo, ¿verdad? Good night, rest and relax. We will see us tomorrow. Pasen buenas noches, nos vemos mañana. Any questions, hit me on the chat. Bye-bye. Take care. Bye-bye. Good night. Bye.